Antes que ser una de las personas más poderosas del uribismo, el mejor talento de Alicia Arango es hablar a punta de dichos para que lo importante suene chistoso. Por ejemplo, dice: cógeme ese trompo en la uña. Y también dice: desde cuando Coveñas era Coveñas. Y una más. O sea que, ¿de qué reforma pensional estamos hablando, Juan Diego? Bueno, este país lo que necesita es una reforma a la vejez. Hablemos de esta cartagenera que amasó una carrera en el uribismo hasta llegar a ser la mano derecha del presidente. O sus piernas, o sus ojos, o su cabeza, o cualquier cosa, porque el presidente no parece presidente. Alicia Arango es administradora de empresas y arrancó su carrera en Coldeportes. Unos años después llegó a la alcaldía de Enrique Peñalosa y de ahí saltó a la campaña de Álvaro Uribe, a quien apoyó desde el comienzo. Desde cuando Uribe tenía apenas el 2% de posibilidades de ganar. Ese es el nivel de fe ciega que tenía y tiene por Uribe. Y él supo apreciar eso. Cuando ganó la presidencia, la puso a ella de secretaria privada. Uno de los puestos de mayor confianza que tiene un presidente, la persona que le coordina la agenda y que podía vetar al que quisiera reunirse con el presidente. Arango tenía tanta confianza y era tan cercana a Uribe que era la única que lo llamaba. Además, le daban el blanco a sus regalos preferidos, como esa vez en la que le dio unos reflectores para que iluminara los caminos de su finca donde él montaba a caballo de noche, y seguramente también para que perfeccionara su arte de tomar tinto a oscuras sobre un caballo de paso fino. Ali, tú eres mi mejor amiga. Pero no era solo eso. Arango era tan uña y mugre con Uribe que podía meter mano en nombramientos y decisiones del presidente. Una vez, por ejemplo, le reclamó por haber objetado una ley de tratamiento para niños con cáncer, y Uribe de inmediato aflojó. ¿Cuándo usted ve eso? Unos años después, al final de la presidencia de Uribe, se fue como embajadora de Colombia ante la ONU y allá duró hasta bien entrada la presidencia de Santos. O, como nosotros le decimos, cuando Santos traicionó a Uribe. Ahí ya comenzó a posicionarse como una de las cabezas del uribismo. Se volvió presidenta del Centro Democrático, dirigió la campaña de Duque cuando era un desconocido, y al ganar Duque nadie se preguntaba si le iban a dar un ministerio, sino ¿cuál ministerio le iban a dar? Y ella tenía algo claro. Iba a montarse en el Ministerio de Cultura y a gozarse esa presidencia. Es que el tema de cultura a mí me fascina. Lo adoro. Yo me sentía montada en una tarima bailando los 4 años. Pues obvio, porque ¿qué más hace un ministro de cultura, no? Pero eso no pasó. Arango terminó como ministra de trabajo y ahí sí puso a cotizar por hora su carácter. Se enfrentó, por ejemplo, con Alberto Carrasquilla, uno de los ministros más cercanos a Duque. Escúchenla hablando sobre la reforma tributaria de Carrasquilla. Yo quiero hacer una reforma que sirva. Yo no quiero que dentro de 4 años digan otra vez otra reforma, y que sigan, todo el mundo por fuera. Y clavar a la gente con impuestos, como pasó con la ley de financiamiento. Es correcto, porque como aquí no se protege a los que hay que proteger, que trabajan. También le lleva la contraria a otro de los líderes del Centro Democrático, Luigi Echeverri, que le habla de cerca al presidente y fue su jefe de campaña. Dicen que es una ministra efectiva, que va al grano. Por ejemplo, concertó con las centrales obreras el salario mínimo, algo que no se lograba desde el 2013, después de que los últimos salarios mínimos se hubieran impuesto por decreto. Vean. ¿No sea por decreto el aumento? Mire, estamos jugados al máximo. A mí me parece que cuando los aumentos son concertados es mucho más tranquilizante, se juega al gana-gana. Esta es la imagen que se ha hecho Arango. Siempre se ha mostrado como alguien que dice lo que tiene que decir, cuando lo tiene que decir y como lo tiene que decir. Y con cero diplomacia, como nos gusta en la puya. Sí, así me peguen allá, pero es que de verdad me paso discutiendo con ellos y delante de la OCDE se los dije, a la OCDE. Hay quienes quieren coger más de un solo sancocho. Así, mire, vea. Ministra. O salgan ustedes a hacer el mercado con eso, salgan. Entonces le sacan uno la excusa que es que varios trabajan en la familia, como si en la familia pero de mayor ingreso. Gobierno. Pero yo no. Mejor dicho, Alicia Arango, la mejor ministra que ha parido la ciudad amurallada, no joda. Pero no nos alegremos ya mucho, porque al fin y al cabo ella viene de la entraña del uribismo y a ese caldo le falta sal. Porque en ese puesto dejó sin carne a muchas de sus propuestas, abandonó varios proyectos anunciados que no pasaron de una entrevista chistosa y culebrera, y el carácter no le alcanzó para aceptar de frente que el gobierno estaba cocinando una reforma pensional. Vamos uno a uno. Para explicar el aumento del desempleo, que ha sido uno de los más altos en los últimos años, le echó el agua sucia a la llegada de migrantes venezolanos que supuestamente estaban tomando los puestos de los colombianos. Nosotros, con todo el tema de la migración venezolana, también hemos tenido un tema... ¿Sí está influyendo? Está influyendo y están desplazando al trabajador colombiano.
que ha luchado para ser formal, lo están desplazando por venezolanos que se ganan la mitad o menos de la mitad del salario, pero tampoco tienen prestaciones. Y eso puede sonar muy lógico y muy xenófobo también, pero es falso. No vamos a explicar aquí el origen del desempleo, pero tengan por seguro que la migración venezolana es solo un pequeño factor entre muchas otras variables, entre las que está la economía mundial, el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, la informalidad laboral, empresas que no crean más empleo a pesar de tener beneficios fiscales, etc. Sobre todo, el problema es que el gobierno, tanto desde el Ministerio de Arango como desde el Ministerio de Hacienda, no supo hacer un diagnóstico decente de la situación. Yo personalmente no entiendo todavía a cabalidad qué es lo que sucedió ni cuáles son las mejores medidas que podamos tomar para corregir esta dinámica. Le habría ido mejor citando a Diomedes, ministro. Pero debo ser de esto, no sé. Pero volvamos a Alicia Arango. Más allá del desempleo, una de sus obsesiones ha sido formalizar a las personas que trabajan con aplicaciones tipo Rappi, Uber, en fin. El año pasado dijo que estaba a nadita de presentar el proyecto de ley que les garantizaría derechos a esos trabajadores. Pero eso fue como el matrimonio entre Shakira y Antonio de la Rúa. Todo el mundo lo quiso, pero nunca pasó. Hicieron algunas reuniones con los trabajadores, pero eso no trascendió. A pesar de que hay un artículo que obliga al Ministerio de Trabajo a meterles mano a esas plataformas en menos de 6 meses. Entonces Alicia Arango incumplió. Los rapitenderos siguen trabajando sin ninguna garantía y esas empresas no tienen ninguna regulación que los obligue a protegerlos. Y lo que la mandó al estrellato entre los ingenieros de sistemas fue esta propuesta. Un ingeniero de sistemas, tú no lo necesitas todo el día en tu oficina, sino 2 horas. Sí, la propuesta de cotizar por horas. Lo que busca el gobierno con esta idea es que gente que gana menos del mínimo comience a cotizar para salud y pensión, en proporción a las horas que trabaja, y también que disminuya el desempleo al incluir a más trabajadores formales. Pero esto en realidad no ataca el desempleo, ni asegura una pensión digna para la gente, y crea un pánico innecesario de que ahora todos los contratos serán por horas. Si quieren saber con más detalle de qué se trata esto, les dejamos en la descripción el enlace a un video que hicimos donde explicábamos todo esto. Y quizás lo que más nos sorprendió fue que a pesar de todo su semblante recio, nunca llamó a las cosas por su nombre. Prometió que no habría una reforma pensional, aunque el gobierno ya tenía un borrador en el horno. O sea que, ¿de qué reforma pensional estamos hablando, Juan Diego? Bueno, este país lo que necesita es una reforma a la vejez. Mejor dicho, no es una reforma pensional, es una reformita pensional, que en todo caso nunca es una reforma pensional, pero ojo que sí va a reformar las pensiones. El año pasado se conoció un borrador del proyecto de ley que decía, entre muchas otras cosas, que iban a acabar con Colpensiones y que lo iban a poner a trabajar como un fondo privado en donde cada quien se pensiona según lo que haya ahorrado en toda su vida. Eso al final no se materializó, pero el gobierno sigue dando puntaditas de una posible reformita al sistema que, por cierto, no parece tener intenciones de cambiar el problema de fondo. Que para nosotros no deben ser tocados por lo que representan su trabajo en el país. ¿Qué son? Los militares y los maestros. Reformemos todo para que todo siga igual. Seamos claros, se necesita una reforma pensional. Pero la estrategia del gobierno, con Alicia Arango a la cabeza, fue mentir y mantener a puerta cerrada las conversaciones sobre esa reforma que les compete a todos. ¡Qué ministraza! Y por ser tan buena ministra, la pasaron hace poco al Ministerio del Interior para que siguiera hablando a calzón quitado. Aquí mueren más personas por robos de celulares que por ser defensores de derechos humanos. Y siguió. O una mamá que tiene 2 hijos, a uno que mataron por el robo del celular y a otro que mataron por ser defensor de derechos humanos, ¿los llora distinto? Esto es un tema de corazón. Y no paró. Y que 12.500 colombianos que murieron el año pasado, también tenemos que mirarlos. Y no se cayó. Que aquí no se puede clasificar los muertos de primera y de segunda según el oficio que hagan. Y, por supuesto, no cambió de opinión. Es que yo no voy a pedir excusa, yo pido excusa si alguien ofendí con lo que dije. Esto que dijo es de una bestialidad e insensibilidad abrumadoras. Primero lo dijo en una mesa de defensa de líderes sociales en el Putumayo, uno de los lugares en donde más asesinaron a líderes sociales en el último mes. O sea, era el lugar menos indicado para estar minimizando un problema que se está saliendo de control y que está destruyendo a esas comunidades. Es como entrar a un sepelio y decirle a la mamá del muchacho que asesinaron: entiendo tu tristeza, pero no te sobreactúes. Todos los días se muere gente. Segundo, equiparar las muertes de líderes sociales con las muertes por
robos de celulares y meterlos en el mismo saco es desconocer que necesitan tratamientos diferentes y se deben a causas distintas. A una persona que mataron por robarle el celular, la mataron por eso, por el celular, mientras que al líder social lo mataron por sus ideas, por lo que defiende. Al revolver estas dos cosas, lo que promueven es más impunidad, porque van a terminar atacando todos los problemas del mismo modo, y con eso no resuelven nada. Y tercero, al decir que todas las muertes nos duelen igual, termina apelando a un discurso emocional. Obvio, nos duele que maten gente, pero eso nos distrae del hecho de que el asesinato a líderes sociales es sistemático y que le compete directamente al gobierno porque son asesinatos políticos. Una excusa más para la lista de un lío de faldas. Es gentecita mala matando a gentecita buena. Pues es un asunto de linderos. No es posible que en ese cargo, que busca un diálogo con todas las maneras de pensar en el Congreso, esté una persona que se dedica a ocultarnos información, a maquillarla con chistes para que nos suene más bonito, que hace declaraciones que vuelve más víctimas a las víctimas y que no entiende las causas de los asesinatos de líderes sociales y no le importan, cuando eso es lo más importante que debería estar haciendo. Ministra Arango, se lo vamos a decir con sus propias palabras para que deje de mandar mirándose al ombligo. Hombre, por favor, ayúdennos. Y ojo, porque el gobierno ya aprobó el decreto que regula los pilotos para hacer fracking en Colombia. Toca estar muy pendientes porque de los resultados de esos experimentos depende si Ecopetrol y otras empresas van a poder hacer fracking. Aunque al gobierno se le notan esas ganas de aprobarlo. Y no olviden suscribirse al canal, darle like, activar la campanita, que ya estamos a esto de llegar al 1,000,000 de suscriptores.